Vivimos la jornada electoral desde el aire de la radio. Desde el aire de la radio. Dos minutos de noticias. Dos minutos de noticias. Las elecciones generales en las cuales 35 millones de argentinos pudieron elegir un nuevo gobierno en una compulsa entre cinco candidatos presidenciales se desarrollaron con total normalidad y a las 18 horas ya había votado el 74% del padrón en un clima de expectativa alrededor de si será necesario o no un balotaje. En tanto, a las 18 horas se cerraron los comicios y comenzó el escrutinio provisorio. Los primeros datos oficiales se van a conocer a partir de las 22 horas de esta noche. Tras el cierre de los comicios presidenciales y el comienzo de los recuentos de votos, los diferentes búnkers de campañas ubicados a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba ya se encuentran recibiendo tanto a militantes como a las distintas coaliciones y partidos políticos. Todos aguardarán allí los resultados de las elecciones generales. En el búnker de La Libertad Avanza se fue agolpando de gente, militantes y no militantes. Los organizadores montaron una pantalla gigante en la esquina de Córdoba y Maipú, Capital Federal, mientras los militantes comenzaron a llegar con máscaras y diferentes disfraces. Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, el albañil sobreviviente de la dictadura que desapareció en 2006 y durante el juicio en el cual testificó contra el represor Miguel Echecolás, reclamó el domingo la sanción de una ley que penalice al negacionismo y volvió a pedir que la justicia investigue dónde está su padre. Y uno de los invitados especiales de Javier Milei para el búnker de La Libertad Avanza en estas elecciones es el hijo del expresidente de Brasil y actual diputado de ese país, Eduardo Bolsonaro. El dirigente, quien respalda hace años el candidato libertario, opinó sobre el sistema electoral nacional y la coyuntura política en un colegio de Ramos Mejía, donde acompañó a votar al diputado bonaerense Nahuel Sotelo de La Libertad Avanza. Eduardo Bolsonaro respondió preguntas de la prensa y sostuvo que en Brasil existe una elección por un proceso 100% electrónico, es decir, no hay posibilidad de que podamos mirar las cosas malas que pasan y hay que tener una confianza total en el sistema. En ese contexto dijo que es mejor el sistema argentino que el brasileño. Las elecciones 2023 y la vivimos en la radio. Toda la información actualizada del país. Las elecciones y la vivimos en la radio. Argentina vota. La radio, informa. Durante toda la jornada electoral te llevamos la información más precisa. Más precisa. Elecciones 2023. La radio te informa todo el día. Elecciones 2023. Quédate en Nexus. Te informamos durante todo el día. Desde Córdoba capital. Cobertura especial. Elecciones 2023.